Domingo 32 del Tiempo Ordinario, del Evangelio según San Mateo, capítulo 25, del 1 al 13. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: el reino de los cielos es semejante a aquellas 10 jóvenes que tomando sus lámparas salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran descuidadas y 5 previsoras. Las descuidadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. Las previsoras, en cambio, llevaron cada una un frasco de aceite junto con su lámpara. Como el esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó un grito: ¡ya viene el esposo! ¡Salgan a su encuentro! Se levantaron entonces todas aquellas jóvenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las descuidadas dijeron a las previsoras: denos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Las previsoras les contaron: no, porque no va a alcanzar para ustedes y para nosotros. Vayan mejor a donde lo venden y cómprenlo. Mientras aquellas iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban listas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras jóvenes y dijeron: Señor, Señor, ábrenos. Pero él les respondió: yo les aseguro que no las conozco. Estén pues preparados, porque no saben ni el día ni la hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy invita a recordar este hecho. Nuestra vida es una espera de la llegada del esposo. La vida tiene un momento culminante que es la muerte. Es algo que hay que recordar de vez en cuando. Pablo en la segunda lectura responde a la preocupación de unos cristianos de Tesalónico que estaban preocupados por lo que les pasaría a los que habían muerto. Nosotros no tenemos tanto esta preocupación, pero quizá nos encontramos en el otro extremo. Simplemente no pensamos nunca en ello. Debemos tener presente que más allá de todo mal y de la muerte está el amor de Dios, el anhelo de estar con el Señor por siempre, y la sed de Dios que canta el Salmo constituye el último horizonte de nuestra vida. En esta perspectiva hemos escuchado la advertencia apremiante del Evangelio. Aquel banquete de bodas era un acontecimiento trascendental. Es una de las varias imágenes que quieren expresar la inexpresable plenitud del reino de Dios. Pero hubo y hoy hay gente que tampoco juicio que dejan escapar un acontecimiento de esta índole. Gente que no lleva el aceite que ha de alumbrar y que se duerme. Gente que no espera ese gran momento de la llegada del esposo para entrar con todo al banquete. Jesús nos está preguntando si creemos o no en Él y en su reino. Si creemos en Él, toda nuestra vida estaría pendiente de Él, de su camino, de su plenitud. Si creemos, toda nuestra vida será un ir llenando de aceite nuestras jarras o lámparas para que nuestras lámparas estén siempre a punto para dar la máxima luz posible. El pecado está precisamente en la despreocupación de todo, en vivir como si no vamos a morir. El esposo puede retrasarse, pero por ninguna parte dice que no llegará. Y estar dispuesto ante el gran grito es vivir lo más intensamente posible lo que uno está viviendo. No olvidar que el aceite para mañana se compra hoy. La primera lectura, en un tono sapiencial, nos viene a añadir una consideración a todo lo que dice el Evangelio. Nadie puede excusarse de tener el aceite a punto, diciendo que no sabía de qué se trataba, o diciendo que bien quería tener aceite, pero que no ha sabido cómo proporcionárselo. Los que aman la sabiduría, los que realmente quieren poner en el Evangelio su corazón y su camino, fácilmente lo ven y lo encuentran los que la buscan. Ella se anticipa a darse a conocer a los que la desean. Que el Señor los bendiga.
La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.